buenos días, mis amigos. Aquí los saludo otra vez su amigo Chepo Velasco en su canal de Basir. El día de hoy nos encontramos aquí pescando ya, nos encontramos aquí en el agua, en el lago. Ahora venimos con la intención de hacer un pesca y cocina. Vamos a pescar algunas especies que hay en este laguito que comenta Rafa y Iván que son muy buenas. Y pues como siempre soy invitado del buen Rafa, por aquí ya anda pescando. ¿Qué onda? Aquí estamos ya listos para meternos al agua. Andamos, mira, preparando el kayak. Ellos le van a dar un rato de kayak, yo aquí me voy a caer de la orilla. Por allá está ya también Iván, por allá ya lleva algún pez, lleva un perch. Pues ya ando ya echándole brazos, a ver si completamos el guiso. Pues yo aquí voy a estar aquí en la orillita, ya tengo una cañita ahí con carnada al fondo. Esta ya la cañita. Y vamos a estar tirando algo aquí de orilla, casteando unos señuelitos, ya sea unas cucharitas, unos pequeños gear baits, a ver, comenta que hay wipers y hay walleyes, entonces vamos a estarle tirando ya todo eso y a ver qué le podemos pegar. Entonces, acompáñense, quédense en el video para ver cómo nos fue en este día de pesca. ¿Desde cuándo lo habían traído? Ya mandaron brillando y se pegó uno. Al menos que no, que tú quieres. ¿10? Oh, tú traes la net. Ahí está un walley. Oh, walleye. No, y lo traes hace rato, ¿eh? No, aquí, ahorita que venía. ¿Lo traes tragado? Yo lo traes hasta la galla. Ya me estoy otra vez perdiendo. Quise, cuando venía llegando sentí. ¿Oh, sí? Y digo, ¿qué será? Tanto que hasta pensé que había rodado con la caña del Chepo. Ah, me saco mi caña. Vamos a turbar. No, el problema es que también está chiquito. Pero ¿sabes qué? Se lo llevó todo. Sí, no, te estoy diciendo que se lo tragó. Tenía hace rato porque se lo tragó todo. ¿Cómo ves? Otro. No, ya no la van a hacer porque sí se lo llevaron hasta adentro. Sí. Pues ni modo. Pero miren qué curiosidad. Agarraron un pescado ya en la orillita de aquí del agua, ya venía orillando y se pegó ahí. Entonces aquí anda, nada más que aviéntales lombriz. ¿No sabrán llevar la lombriz o por qué ya no le dio? A lo mejor se la acabó. Vamos a resolver ese problemita. Porque ya no le dio, le estaba dando y dando y dando y de repente le dejó de dar. Vamos a ver, dijo el ciego. Pero esto no es muy bueno, mira, está tomado. ¿Cuánto te lo más ve? Ah, sí, le dio orbaje a la pinche lombriz, con razón ya no le dio. Un pedazo, sí. Le sigo, le pongo otra nueva, ¿da? Pongo otra nueva. Ya está. Porque una vez que ya es un pedacito, ya no le... Al menos que vayamos al Walmart a traer unos... mazos, aquí está la bola de Walmart para pescar el wiper. Bien, para que te agarres uno. Estaría, si está jalando eso, seguro se está agarrando ahí con puros mazos. Sí. Y hay, aquí hay buenos peces, nomás que también lo que puedes hacer, así como lo tiene el Chepo, te lleva la caña y la avientas hasta por allá donde lo estaba agarrando yo. Hasta los vecinos que andan pescando aquí me dieron... Lo dieron porque nos vieron bien. Nos vieron, yo ya llevo tres. ¿Por eso? Yo ya llevo tres, ustedes nomás nada. Nomás andamos dando lástima. Pero miren, ahí el vecino nos dio ostiones, mazos, no sé cómo los conocen ustedes. Pero vamos a... Pues para ver si a Rafa y el Chepo pueden capturar algo con esto. Pero bueno, amigos, vamos a ver qué pasa. A ver si sí. Con esto. A ver, con esto, a ver si con eso se hace. Quitamos el cero a Rafa y a Chepo. Porque de plano nada. No. Es grande, Chepo. Sí. Que más que un walleye. Yo le voy que es un walleye o un basura. ¿Tú qué le vas a este? Yo, wiper. No, yo, bueno, wiper. Yo le voy al... Igual lavando la pila, pero no le hace. Estamos de la acción de otro ángulo, vean nada más. ¿Qué se siente, Chepo? Se siente bueno. Sí. Nomás que la campanita es la que me está mal vibrando. ¿La puedes quitar la campanita? Y se me hace que se soltó. No, ¿sí? Oh, no, ahí viene para acá. Nosotros como si fuera una carpa. Calmado, Chepo, calmado. Sí, estoy calmado, todo tranquilo. Va a ser un bagre. No, es traía lombriz, ¿no? Caramba. Sí, traigo el hombre. Sí, entonces tiene que ser un... O a lo mejor es un wiper. Creo que es wiper. Ay. Ay, sí. No,
¿Cuánto has usado con la net? Sí, aquí lo traigo, por eso ando aquí cerquita de la línea. No manches, porque más que tú vas a agarrar el pescado más grande ahorita. Parece que sí, hermano. Esta es la mendiga campana. Por favor. Parece chino. Pero si luego le meto la mano, no sé qué se le... Está. Ahí está. ¡Ah! ¿Qué te dije? Ah, mi pedo. Bueno, ya sabemos que... Salió grillo. Ya ni para llorar es bueno, pues. Bueno, señores, wow, seguimos sinceros. Pues ni modo. Seguimos sinceros. Ni modo, no. Claro, chepa, pero así ahorita, ahorita va a caer, ya. Así es la pesca. Ahora sí que ya lo oliste, ya lo sentí. Ya lo sentí, ya lo gocé. Porque ese es tu bucket list, ¿eh? Ese es tu wiper. Que tanto si no, así no la muevas. Mira, mira, tiro, fíjate la caña. Ah, es lo que estaba hablando hace rato. Sí, de, así te pones derechito, a, así a mover la caña cuando no es necesario. Sí, no le juegues, porque sí, si no te la juegues. A ver si no se me cruza en mi línea. No le hagas. Sí, ahí va a darle el barazo para un lado. Ahí vamos. Ahora sí, la tenemos que sacar. Sí, tiene que salir, nada de que. Un wiper, ¿ah? Sí, es un wiper. Y luego te he cruzado acá. No le haces, nomás levántalo como fuera lo vivo. No, lo trae él. Es un wiper, está un wiper. Oh, un wiper. Levanta la caña, agarra la caña al medio y levanta. Se llevó todo el anzuelo. Eso. Ahí está. En su bucket list. Ya todos agarraron su pez, ahora sí, su wiper, ahora sí. Creo con tu caña tu chapote. Sí, se lo trago todo. Sí, pero no dada. A la buena es sí. Ah, claro. A ver, aquí mira, Chepo ya en su bucket list. Wiper. Ya tiene su wiper. Es todo. Es todo. Otra especie más. Otra especie más. Ok. Al libro. Al libro. Ahí, disculpe, bueno, vamos a seguir comiendo. Estamos comiendo. Se me van a enfriar. Pescando a la misma vez, pero ahí está el Chepo. Ya le pegó el suyo, miren. Tiro con mis tacos otra vez. La realidad de wiper que se agarró. Está. Bueno. Bueno, vamos a seguir pescando. No, no se lo comió todo. De seguir disfrutando este día que está muy bonito. Nomás ocupo unas pinzas. No. Ahí está, amigos. Un wipercito. Qué bonitos. Está chiquito. Yo pienso que este es un bebé al comparación que es el que se me fue hace rato. Ese no puede. Bueno, puede ser para mí sí cuento. Echando unos taquitos, un aguante. Buena compañía. Aquí está, mira los taquitos echando. Limoncito. Ahí vamos. Salsita, salecita. Ahorita llevamos tres. ¿Ya? Tres. Rafa agarró uno también, uh-huh. Cuatro. Y el que agarró. Y el que agarré yo, cinco. Chepo, cinco. Y uno perdido. Pura vida. Yo les voy a decir la neta, yo no lo saqué. Me lo regaló el vato de un lado. Ahí está el Iván, que no se da. Que no se da basta. Un saludo para ir para el bus. Bueno, que ya acabamos de comer. No, yo no. Quito, me queda un taco, miren. Ah, está pequeño. Ay, okay. Uy, no, quién sabe, tal vez no se siente. No, así está pequeño. Se sienten, es que pican bien estos peces. Mira, si ves que yo como nomás así la dejo. No la, ni para allá ni para acá, porque si la empiezas a mover. Se suelta. Mueve el anzuelo. Y solito se va a ir acomodando ahorita. Mira. Yo estoy comiendo, señores. Estoy yo, grabando. Yo ya comí, pero estoy comiendo diversión. Personas. Ah, hay unas tresas también, ¿no? Está gordito, mira. Este sí se lo llevó al anzuelo para que vean. Desgraciadamente. Cacha el sartén porque está muy. Oye, el sabor de estos pescados dicen que es bueno también, ¿ah? Uno de los mejores carnes. Me tengo que checar mi adesa que se me ve que también me quitaron mi carnada. Sí, yo también voy a chequear. Andas con todo, Iván. Hoy andas vino, con todo, hermano. Hoy nos los andamos acabando, miren. Andas con sí, todo, brother. Sí. ¿Cómo la dejé? Bueno, déjale otra mordita al taco. Se me queda aquí, a ver, señores. No nos han dejado desayunar. Vamos por más tacos, ¿no? Para seguir pescando. El olor de los tacos les gustó. No, es que Rafa se los quiere comer todos. Sartén, señores, sartén. Yo quiero probar este aquí. A ver, y por... Y...
hoyo. Pues, pues hicimos carnadas, ¿no? Ah, sí, se lo llevó todo, todo, todo. Lo tiene acá el Chepo, miren. Señores, este pescador lo exportamos desde Zacatecas, Aguascalientes y zonas circunvecinas. No traigo pila, ¿quién me van a pasar la toma? Sí, aquí la tenemos. Por eso no te apures, aquí hay cámaras de sobra. Ya, ya se pudo ir, ya la hizo, ya se fue. ¿Ya? Sí, ya se fue. No, el Chepo. Chepo de la Torre. Ya está, ya se fue. Bueno, mira, el Chepo de la Torre. ¿Lo habló en cuanto cambié la lombriz? ¿Lo conviertes a mazos? No, lombriz. Lombriz, este hombre es lombricero. Lombriciento. Ya, ya la libró así, ya se fue. Señor, se le acabó la batería también a este. Ah, está pequeñito. Tiene como unas 9 pulgadas. Ahí está. Ahí está. El trabajo, Chepo. ¿Un peje? ¿O no? Thank you for the muscle. Thank you. Yeah. Thank you. Hey, thank you. You have a good day. Alright, guys. Vamos a tener que sacarlo porque. Sí, está, señores. Un wipercito. Yo pienso que no da la medida de arma, ¿no? No. Pues bueno. Va para atrás. A que crezca más. Hacer algo así con captura de cocina, hay que respetar las medidas reglamentarias. Bueno, pues vámonos. Simón, échalo al sartén. Que se venga. Se fue el bonito. Bueno, amigos, pues ya nos encontramos aquí, ya pescamos, ya sacamos unos peces. Ahorita vamos a prepararlos para la fritanga. Nos fuimos a un lugar muy bonito para hacer la fritanga. Eran la verdad unas sombrotas muy, muy a gusto. Y todavía lo mejor es que es afuera de un Walmart. Por allá está el Walmart. Está un poco loca la idea, pero bueno, vamos a ver si no nos cae la voladora, dijo un compa. Vamos aquí a preparar todo para la fritanga. Aquí anda el Rafa, el chef. El chef Rafa. El chef Rafa. Estamos partiendo aquí. Aguas con los dedos nada más, ¿eh? Véanlo con todo ese odio que trae a los peces, Rafa, cómo los parte. Aquí está, mira. Ya están listos los pedacitos. Los vamos a marinar, ahorita les decimos con qué. Y los vamos a aventar ahorita en el sartén. ¿Sale? Esto es Cocinando con Pesca Colorado. Cocinando con Walmart. Cocinando con... patrocinado por Walmart. Vamos a... Y hasta todos los pedacitos de pescado. Ahorita los va a marinar Rafa. Y ahorita aquí ya vamos a echarlos al sartencito. Ahí tengo bolsas de para plástico también. Comer. No, nada. Vamos a poner un poquito de harina. Harina para las tortillas. Oye, Rafa, ¿y este pescado a qué estilo es, hermano? ¿Estilo qué? Este va a ser un estilo Walmart. Estilo Walmart. Todo lo que estamos aquí, lo hemos comprado. Todo lo que vamos a utilizar, lo hemos comprado aquí. Cayena. Pimienta de cayena. Un poquito para que no queden topicosos. Sí, nomás ahí para que le dé saborcito. No, luego dan agruras. Aquí tenemos el Walmart para agarrar medicina. Sí, ahorita si te dan agruras, vamos por las tunas. Vamos al Walmart. Mira, aquí tenemos un poquito de sazonador de pollo. Sazonador de pollo. Recuerden no echarle mucho porque es salado. Y ahorita le vamos a echar sal. Porque bueno, si no, no vamos a estar comiendo pescado, vamos a estar comiendo sí. Pollo. Igual, todo esto viene patrocinado por Walmart. Como sí, aquí está, mire. Este es sal de ajo. Y ahorita sale el comercialito de Walmart. Vénganse a comprar a Walmart. Dos por un poquito de pimienta negra. También ahí para que le dé el sabor. El sabor. Esta es pimienta de limón, también poquito, por eso le decía que poquito de una para echarle de la otra. Ahí está. Y sal. Tenemos la sal, la salecita también. Recuerden que ya le echamos el consomé de pollo. No hay que echarle mucho para que no quede. Ya es mejor corregir la sal ya con el platillo que te quede salado. Y eso tenemos sí. Por acá, este es el pan molido. Echamos pan molido también. Para que le dé ahí una textura medio crispy. Y el saborcito es este. Polvito de camarón. Polvito de cantiro. Polvito de camarón. No le echen acá muy bañado porque es muy fuerte el sabor del polvo de camarón. Y hubiéramos puesto esa en la carnada también. Sí. Y esto nomás lo vamos a dar así, miren.
empezamos a dar unas vueltitas. Y este va a ser el... el estilo Walmart. Sí, el estilo Walmart, el marinadito. Bien, pues ahí va. Lo queremos un poquito más crujiente, pues le vamos a ir echando un poquito más de pan molido para que vaya agarrando más crunchy. Quede como la receta secreta. Ok. Ahí va. Ahora agarramos los pescaditos. El MasterChef Rafa. Para adentro los pescaditos. Con una tapita. Tapamos esta cosa y ahora sí. Machaca, ándale. Se anda abriendo. Ahí lo cerramos, ahí lo cerramos. Hay que... ahí más o menos, ahí para que vean. Que sepan rico es otro pedo. Pero de que se van a ver bien, se van a ver bien. Seguimos. Bueno, señores, pues ya está el aceite a todo lo que da. Y aquí van, miren. Aquí van los pescaditos. Ahí está el pescadito, ya listo. Vamos a echar un pedacito de una chuletita de wiper. Miren nada más. Ah, el olorcito que está saliendo. Perch, walleye. Ahora sí que este va a estar muy bien surtido. Ah, el olorcito que trae, no, hombre. Wow. Rollo. Ahorita a ver cómo saben ya en el plato. Esperemos nada más que no pase alguien que se vaya y diga que estamos cocinando aquí en el parqueadero. Porque si hay gente así. Sí, hay que puede pasar ahí alguien. Viene uno. Puede decir, hey, están cocinando aquí. Es más, ahí viene el vato que trae los carritos. Ya valió queso. Pues no va a venir hasta acá. No va a venir por eso y se va a regresar. Ah, oh, pinche dorcito que está saliendo, eh. Sí. Le damos un pedacito para que no diga. ¿Qué estás? ¿Qué estás? Vean nada más. Miren nada más cómo van quedando las chuletitas. Hola. Este es el perch, este es wiper. Vamos a echarlo para acá. Y el que viene atrás de mí es el del Walmart. Esperemos que no vaya y diga. No dijo nada, no pasó nada. Ya, ya no podemos dar marcha atrás. Ya estamos aquí. Ahí van, ahí van. Esperemos que se cocen bien y ahorita les presentamos cómo quedaron. Aquí está, mira, raza, ya están saliendo los chicharroncitos bien doraditos, miren. Bien doraditos. Y los vamos a poner por acá para que se escurran en una servilletita. Bien doraditos. Las chuletitas. Estos ajitos ya están bien quemaditos, también los vamos a dar avión. Ya nada más, la perch cómo va saliendo. Los ajitos ya cumplieron su deber. Lo sacamos. Y lo que sigue. Lo que sigue, señores. Antes de que nos caiga la autoridad. Raza, pues esto ya quedó. Ya marchó el aceite. Y este es el resultado. Aquí están los pescaditos. No es mucho. Pero sí quisimos compartirles estos pedacitos de este captura y fritanga. O como les dije en un principio, catch and release into the grease. Entonces, pues nada, vamos a agarrar. ¿Qué les parece si cada quien agarra un pedazo de cada pescado y sí, a ver cuál les gusta más a cada uno? ¿Seguro? ¿Sale? Claro. Ok, ahorita vamos a hacer eso. Pues miren, el buen Rafa ya tiene todo aquí listo. El chef Rafa. ¡Oílo! El chef Rafa, mira. Qué chulada. Ay, papá, a ver a qué saben esas chuladas. Platitos, señores. Platitos, entonces. Pues hay que agarrar el wiper. Perch. Perca amarilla. Y walleye. Vamos a ver cuál. Pues ya está el chef. Vamos a ver qué saben. El chef Rafa ya terminó uno por uno. Vamos a ver si contratamos a Rafa de chef. Ok, bueno. Vamos a echarle un poquito, yo le voy a echar un poquito de limón. Yo para
para ver cómo está el saborcito. Yo voy a probarlo así, quiero ver, a ver el sabor del pescado, okay, así, okay. Sin nada. A ver, sabor. Vamos a probarlo así natural, sí, cierto. Primero natural, a ver cómo sale. Este es el walleye. Este es el walleye. Vamos a probar el perch. Perch. Walleye. Está un poquito como a nugget. Sí, mira, y luego el walleye. Sí. Tiene más espinita, mira. Sí. Fíjate, este lado de arriba y tiene más espinita. Luego, fíjate este. ¿Sabe como el nugget? A ver. Toma ahorita. Este, el perch tiene el sabor como al bluegill. Muy parecido. Bluegill. Sí, muy parecido al bluegill. Sabe bueno, porque sabe, no sabe tanto a tierra el walleye. No sabe tanto a tierra como sabe, por ejemplo, la tilapia. Que la tilapia come cuando es, hay mucha hierba, mucha lluvia. Sabe mucho a tierra y sabe mucho a hierba. Bueno, este no, este no sabe. Incluso me atrevería a decir que el walleye sabe un poquito como a pez de agua salada. Ahora acá. Ok, entonces vamos a probar este, la perch. Vamos a probar el walleye. Con los compas, mi hermano. El perch. A mí sabe como a bluegill. A mí sí me gusta más el white bass. Lejos. Yo he probado poco del agua salada. Pero sí se. Sí, me figura un poquito el sabor a. Lo que probas el marlín. Sí, bueno, es diferente. Pero es muy diferente el sabor, sí. Pero tiene un sabor muy bueno. El perch está bueno, ¿eh? Está bueno. Está bueno el perch, la verdad, sí le doy un 8. Pero hasta ahorita se lleva el 10 el walleye para mí. El walleye para ti. Y me voy a echar un pedacito de wiper. Vamos a ver el wiper. Vamos. A ver. ¡Ah! ¡Oh, su madre! ¿Oye, su? ¡Oh, me comí! Está bien caliente. Wiper. Bueno, wiper. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Wiper. Está muy bueno. Sí, está bien bueno. Está muy bueno el wiper, ¿eh? Tiene más, está más. A ver. Como que tiene más saborcito. Mira, el wiper, ¿sabes qué? Sabe como a pargo. Bueno, yo soy de la costa. Yo soy de la costa. Sabe como a pargo, sabe el wiper. Sí, el wiper sabe como a pargo. El walleye es muy bueno. Y el perch también. Yo le doy un 10 al wiper. Le voy a dar un 9. Al walleye, por el tipo de carne, es como tipo un nugget, así es diferente la textura. Y al perch le vamos a dar un 8, porque también está muy bueno. Y no porque no esté tan bueno, sino porque los otros tenemos que dar una calificación y en esa escala, en el wiper yo sí le doy también el 10. Yo le doy más bien un 9 al perch. ¿Al perch? El perch tiene un sabor muy. Se me hace más bueno, okay. Todavía. Y dejas en tercer lugar al walleye. Dejo en tercer lugar al walleye. ¿Y tú, Iván? El wiper. Wiper es el que va a rifar, ¿verdad? Es lo que me ha gustado a mí. Y de ahí le voy al walleye. Al walleye. Walleye y después al perch. Yo también. Pero el perch, este era un perch no de una medida muy grande, no adulta más, sí, bien. Sí. Entonces cuando están un poquito más grandecitos tienen mejor sabor. ¿Ah, sí? Bien. ¿A poco entre más grandes son más? Como que les da más sabor, sí. Órale. Entonces ahora, pues vamos a echarle, ya le podemos echar la, los condimentos. El limoncito. Vamos a echar mayonesita. ¿No? Mayonesa. Esto es mayonesa y el que quiera echar la sal, que quiera más sal, pues hay más sal. No le puedes poner mucho porque luego ya queda muy salado y se pierde el sabor. Entonces, aquí mire. Mira nada más. Echamos un jugazo. Yo con espinas, pero muy rico. ¿Quieres una chepa? No. A ver, traemos un elixir de los dioses. A ver. Vean, señores. Vean nada más. Echando coronita, pescado frito, aquí en el Walmart. Y cocinando en el Walmart, sí, mero. Cocinando en el Walmart. Salucita. Para todos ahí, saludita. Salud. Vámonos. Ay, no. Otro rollo.
Bueno, esta fritanga se la quiero dedicar a mis suscriptores, a los de Rafa y a los de Iván. A toda la raza, un saludo a la gente que ve los videos de aquí el compa Chepo. Vayan también y vean el canal de Iván. El compa Iván. Pesca Roots and Hooks. Y les encargo que me den una vueltita también al mío. Pescando Colorado. Pescando Colorado. Probablemente hagamos un giveaway entre los tres. Uh-huh. Estaría bien. Y ver ahí a los suscriptores que están fuera del país. Poder llegar a algunos premios. Uh-huh. Ya hice en alguna ocasión unos giveaway. Regalamos cañas. Regalamos equipos de pesca, regalamos señuelos. Mucha gente de Argentina, de por allá, fueron los ganadores. Y mucha gente también de México. Entonces, estén ahí. Estén en el pendiente. El pendiente para ver si lo organizamos, aterrizamos la idea y hacemos un giveaway. Bueno, mis amigos, aquí damos por concluido este video del día de hoy. Aquí damos por concluido el video del día de hoy. Espero y les haya gustado esta pesca y cocina. La verdad, el buen Rafa se discutió en la... Hay más homenillos, faltó huevito para que pegara bien. No, pero para qué con huevito, ya así quedaron a todo dar. Muy sí. Rico el wiper, primer lugar el wiper. Sí. Segundo, el walleye. El perch. Los tres están buenos. Los tres están muy buenos, la verdad. Y pues, nada. Yo queremos agradecer también a Iren, al que se vea. Patrocinador oficial. Walmart. Cocinamos ahí, enséñales dónde cocinamos. Allá cocinamos en el parqueadero aquí de Walmart. Sí, ahí fue la cocina Master. Aquí estamos ya pronunciando ya Rafa para Master Chef. Así ojalá, es. Ojalá. Bueno, raza, los invito a que se suscriban a los canales de Iván, Pesca Rod and Hooks, Pescando Colorado con Rafa. Así es, vayan por ahí. Y aquí con su servidor de Basir. Pues bueno. Quiero agradecerles a todos por ver los videos. Si les gusta el contenido, por favor suscríbanse a su canal de Basir. Déjenme su like por ahí, los que estén viendo por ahí el contenido. Y déjenles un like a estos grandes pescadores también. Compartan los videos de todos, igualmente, de estos grandes pescadores. Y por ahí vamos a tener un giveaway más adelante con Rafa y con Iván. Estén al pendiente para ahí. Para la raza de México, para la raza de Centro y Sudamérica también. Donde nos vean. Podemos hacer llegarles, ya sea si no su premio en especie, se lo podemos hacer llegar de manera económica. El valor del premio. Uh-huh. Vamos a platicarlo y de esa manera. Vamos a hacer una transmisión en vivo. ¿Cómo decís? Sí. ¿Se dice eso de la transmisión en vivo que haces en YouTube? Sí, podemos hacer un live en YouTube. Y ahí ponernos de acuerdo, sí. Y informarle a los tres canales al mismo tiempo de uh-huh. qué es lo que tenemos pensado hacer. Sí. O ahí mismo lo aterrizamos, una plática ahí, sí. Ahí en internet. Sí, claro. Entonces, pues estén al pendiente, va a estar bueno este giveaway. Entonces, pues gracias amigos por ver el contenido y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias, Walmart! ¡Adiós! ¡Adiós, Walmart! ¡Nos vemos!